fue invitada nuevamente a Tierras Cafeteras para el lanzamiento regional del renovado icónico Volkswagen Jetta. Fueron cuatro versiones las presentadas: Trainline, Comfortline, Highline y Sportline, estrenando motorización, la plataforma innovadora MQB, tecnología y diseño. El Jetta cambia completamente para hacer frente a la nueva década del 2020. Bueno, finalmente estamos en el lanzamiento del nuevo Volkswagen Jetta en Colombia, Bogotá. Acá atrás mío tengo el Volkswagen Jetta modelo 2018, que ha cambiado totalmente. Hemos venido con un grupo de periodistas para conocerlo. Es la séptima generación y que este sería el quinto lanzamiento de la marca Volkswagen, vehículo que hemos venido a conocer y a probarlo en las pistas en Colombia, y próximamente también lo tendremos en el mercado peruano. Aros de 17 pulgadas, bueno, este Jetta también ha crecido en comparación a su generación anterior, evocado y con el objetivo de transmitir experiencia en cuanto a lo que es la conectividad, la tecnología. Bueno, amigos, vamos a empezar con las pruebas del nuevo Volkswagen Jetta. Ya tengo la llave, hemos salido fuera de la ciudad de Bogotá para hacer estas pruebas. Nos han presentado un motor 1.4 TSI Turbo que presenta 150 caballos de potencia, hace 1000 revoluciones por minuto, lo cual me parece ideal porque es un motor pequeño, pero que le agregan el turbo para darle más potencia, y en realidad está muy bien para hacer la séptima generación porque sigue la tendencia, ¿no? Esta tendencia de hacer motores pequeños pero más eficientes. Me ha gustado mucho la suspensión, cómo resuelve muy bien todas las irregularidades de la pista, va bien pegado al pavimento, se le siente sólida, la suspensión es muy suave. Sobre los frenos, bueno, tiene ABS, EBD, y también responden muy bien su andar. La verdad que el tiempo nos ha quedado justo, tendré que continuar probándola en Perú de todas maneras. Algo que resalto es esta caja automática de 6 velocidades, Triptonic. El interior tiene un diseño que conserva muy bien la línea de Volkswagen. Esta es probable la que va a llegar a Perú en dos versiones, porque Volkswagen lanza 4. Y algo que también me encanta es que, si bien es cierto, las versiones responden al precio, y en eso va a cambiar el equipamiento, pero sí, en todas estas versiones va a tener el mismo panel de instrumento con esta pantalla touchscreen con el sistema App Connect, que bueno, ya famoso por Volkswagen. El diseño me ha gustado mucho. Siguiendo la línea conservadora de Volkswagen, le he aplicado